Esta nueva experiencia para vos, seguramente estar ya en un cuerpo técnico después de lo que fue tu enorme carrera, ¿qué sentís en estos momentos? Sí, he tomado la decisión de terminar con lo que hice toda mi vida, que fue jugar al fútbol. Obviamente que no es una decisión fácil, la cual lleva tiempo, hay que saber cuándo es el momento, que realmente puede ser o no. Creo que en mi caso creo que fue el momento justo. Y bueno, y ahora metido de lleno en lo que es el otro lado, ¿no? Ahí con Sergio, esperando que se nos dé la oportunidad y mientras tanto, tratar de ir aprendiendo, de ir viendo un poco cómo es estar del otro lado, tratando de interiorizarse un poco más. Así que bueno, más que nada para estar preparado cuando se dé la oportunidad. Bueno, ¿qué es lo primero que se le pasa por la cabeza a un jugador cuando se retira? Seguramente los recuerdos, los mejores de lo que fue una carrera y sobre todo la tuya, una carrera brillante, Juan. Sí, se te viene de todo un poco a la cabeza. Cómo empezaste desde un principio, cuando eras chiquito, cuando ibas solo por diversión, después se va haciendo profesional y ya se hace un trabajo. Pero sí, recuerdos miles, miles de chicos, de repente de goles, de momentos lindos, momentos feos. Pero sí. Me llevo un montón de recuerdos lindos y muchos feos también, pero es la carrera tanto del deportista, del jugador de fútbol, como la de todos. Cada uno en su carrera tiene momentos buenos y momentos malos. Bueno, compañeros, no sé si lo quieren saludar. Aquí ya le paso el Depende sistema de de quién esté retorno. ahí, a ver si lo saludo. ¿Cómo? Depende de quién esté ahí, a ver si lo saludo. Bueno. Ya lo escucha Juan Manuel Zaguiro, compañeros. Juan Manuel, Andrés Rolón te saluda. ¿Cómo anda, Juan Manuel? Ah, Andrea, vos sí te voy a saludar, porque tengo un mensaje pendiente ¿Ah, sin sí? responderte. Ah, cierto, tenés razón. Me dejaste mito, Juan Manuel. Gracias, gracias. Gracias por hacerme acordar también. Creo que ya te bloqueé incluso, así No, que bueno. ¿Era por el asado o no? Estaba trabajando, Ah, por eso no no, te sí, pude te vi muy responder. laburante ya ahora con Orteman, ahí en el cuerpo técnico nuevo. Juanma, para ser sincero, ¿tuviste cómo se da esto del cambio repentino? Porque te teníamos como jugador todavía. Y yo sé que tuviste otro ofrecimiento para seguir jugando en primera, Juan Manuel. ¿Por qué así esta decisión de dejar el fútbol y sumarte al cuerpo técnico de Sergio? Y no, y la vida pasa por tomar decisiones en todos los sentidos. Lo venía pensando ya desde hace un tiempo. Creí que era el momento justo para hacerlo. Por más allá de que me sentía bien físicamente, que nunca he tenido un problema físico de lesiones, de operaciones. Creo que podría haber seguido jugando, pero bueno, también era tomar la decisión de realmente qué era lo que quería yo. Y creo que fue el momento justo, más allá de lo que pasó en San Lorenzo, que terminamos descendiendo, que no fue bueno. Creo que yo quería retirarme sintiéndome bien y no como se dice por ahí, quizás arrastrándose dentro de una cancha, pero creo que tomé una buena decisión. Hay que tomar las decisiones en la vida, y más decisiones importantes como esta. Y bueno, creo que estoy preparado para lo que viene también. Entonces, por ese lado se me hizo un poco más fácil también. Te quedaste con algo pendiente, Juan Manuel. Te saluda Marlene, porque mirando, conseguiste títulos locales en los clubes donde estuviste, títulos internacionales. De igual forma, ¿te quedó algo pendiente? No, creo que pendiente no me ha quedado nada. Difícil, o sea, si es por objetivo, y de repente haber ganado algo, no. Creo que no. Seguramente todos queremos ganar todos los torneos que jugamos, ganar las copas internacionales. Pero bueno, el fútbol se trata de eso.
de competir. No todos ganan, no todos llegan a levantar la copa a fin de año. Creo que pendiente, por ahí quizás, si me preguntás ahora, me hubiese gustado que puedan estar mis hijos, que bueno, haberme retirado de otra manera. Pero obviamente la situación que vivimos hoy tampoco ayudaba para hacerlo, ¿no? Juan Manuel, te saluda Marcelo Burgos, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andas? Bien, 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 bien. Acá con Quique estábamos recordando justamente cuando nos encontramos en una cena de la Sudamericana y estabas con Orteman y surgió la posibilidad después, unos meses después, de jugar en San Lorenzo y decíamos, qué bueno que te sigas divirtiendo, haciendo lo que te gusta, lo que vos decías. Hay una película que te recomiendo y les recomiendo lo que están viendo y escuchando en Universo 970, que se llama El 5 de Talleres, que habla sobre el retiro de un futbolista y lo difícil que es que suene la alarma y no te vayas a entrenar, ¿verdad? O sea, despertarte para... ¿te pasó eso en este momento de cambio, de transición? ¿Ayudó también esta etapa de pandemia a tomar la decisión? Contanos un poco la parte difícil de todo esto. Bueno, primero ya en esa final de Sudamericana ya le estábamos hablando a Sergio, ¿viste? Para que me lleve al cuerpo técnico. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos, no es fácil de un día para otro dejar lo que hicimos durante muchos años de carrera. Yo en mi caso son 18 años como profesional, pero no son solo los 18 años, sino que también vas para atrás. Es toda una vida detrás del fútbol, no solo de levantarse, sino de muchas cosas. Y perder ese día a día, obviamente que es difícil. No te voy a decir que no. Hoy en día no sé si todavía no he caído, pero hasta ahora no estoy extrañando, ¿no? Por eso lo que también te decía hace un rato, que tomar la decisión no es fácil, pero hay que saber cuándo. No sé todavía si fue el momento justo o sí o no, el tiempo lo dirá, o no lo va a decir, porque una vez que dejas no creo que puedas volver, ¿no? Porque ya cambias tu alimentación, cambias en lo físico, cambias en muchas cosas. Pero sí, que es difícil, sí. Creo que lo más importante es tratar de ocupar la cabeza rápido una vez que dejas el fútbol. Juan Manuel, ¿cómo te va? Te saluda Quique Enciso, no te pregunto, o sea, creo que está de más. ¿Cómo andas, Quique? Bien. Antes hablábamos en otro lado, te cambiaste de equipo. Claro, exactamente, como usted. Ah, viste, es como el fútbol, a veces jugar un equipo cambian. Impresionante cómo están todos los detalles, Juan Manuel. Sí. No, porque viste que la gente, vos pasás de un equipo a otro y sí, de repente, sí. Traidor, porque no fue a este. Pero Quique no es el caso de Quique. No, nosotros aparte, somos profesionales. Aparte Juan Manuel. Pero un poco para entender que pasa en todas las profesiones también, sí, ¿no? Sí, sí, la de ustedes, en la nuestra. En por la duda, nada más, antes que te pregunte, Quique, Juan Manuel, hay que aclarar que tu pase a nivel periodístico está acá en Gen, en Universo 970. Está la ficha. Está tu ficha acá. Pues, pero... Y no entiendo por qué lo llevaron a Quique y no me llevaron a mí. Es que son funciones distintas. Yo soy más destructor y usted es constructor del juego, ¿se entiende? Juan Manuel... Está bien. Mirando un poco tu carrera, ganaste títulos importantes, estuviste en equipos muy importantes, incluso ganaste la Libertadores, también tuviste la oportunidad de quedarte con una recopa estando en la Liga, pero tu mejor momento futbolístico, podemos arriesgar a decir que fue en Olimpia, o sea, ahí como que llegaste al clímax de tu carrera y de por ahí, si es que se daba en aquel 2013, ganar aquella final hubiese sido como que el haber logrado todo con el Olimpia. ¿Puede ser eso? ¿El Olimpia fue tu mejor momento futbolístico en tu carrera? Eh,
sí, fue un buen momento. Fue un combo también, Quique, porque tuve un buen rendimiento. A su vez, acompañé lo de la Copa Libertadores, que es un plus grande. La otra vez estaba con unos colegas de ustedes de otro canal, el que vos trabajabas antes, que no lo vamos a nombrar para que no haya problema. Un gran abrazo para todos. Estarán mirando ahora. Bueno, y le decía que sí, que mi mejor momento de lo futbolístico fue en Olimpia, pero también tuve otros momentos, como en Liga de Quito también creo que tuve muy buen rendimiento, en Estudiante por momentos también anduve bien. Lo que pasa es que el jugador en un año no va a jugar todo un año bien. Bueno, lo de las grandes ligas, obviamente que sí, que juegan todo el año bien. Pero nosotros que somos más o menos los medio pelos, tenemos momentos buenos durante el año, momentos, o a veces no solo momentos, sino pasajes. No todo el jugador mantiene su rendimiento durante un año entero. Sí, de repente dos o tres meses podés estar ahí en la cima, después bajas el rendimiento, depende también del comportamiento de tus compañeros, si te asocias bien o no te asocias, cómo te llevas, el grupo. Depende de muchas cosas el rendimiento del jugador. Pero, bueno, me fui por cualquier lado, ¿viste? Ya estoy hablando más como... ¿Está hablando como periodista? Pero sí, uno de los mejores momentos míos fue en Olimpia. En San Lorenzo también tuviste buen momento, un poco tarde llegó, pero tuviste buen rendimiento en una parte. Lo que pasa es que ahí me agarró la pandemia y después ahí me mató. Pero sí, por eso es lo que te digo, durante un torneo seguramente vos explotás. Andás bien dos meses, tres meses, después puede bajar el rendimiento, no porque quizás vos estés mal, sino porque el equipo baja el rendimiento y vos en lo personal también lo bajás, pero sí creo que, volviendo a la pregunta que me hiciste, creo que este momento ese del 2013 de Olimpia fue bueno y a su vez también he tenido otros momentos buenos en otros equipos también, ¿no? Nacional, me acuerdo, aquella sudamericana con tu penal que eliminaron a Olimpia, o sea, siempre tratando de dar lo mejor. Juan Manuel, te quiero preguntar, ¿qué tiene Paraguay a nivel de país? Porque vos viniste a Olimpia y viniste con, obviamente, la gana de hacer lo mejor y ver hasta cuándo te quedabas y te quedaste, fuiste a Botafogo, volviste y después ya te quedaste. Es un paraguayo más prácticamente, Juan Manuel, le pasa a Sergio, le pasa a varios uruguayos y ahora ya formando una familia, establecido en el país, con emprendimientos, o sea, ya como que quedándote en el país, vos estás así ya con esa temática hace rato y ya prácticamente sos un paraguayo más, Juan Manuel, ¿no? Sí, tal cual. Vine para jugar y bueno, uno nunca piensa quizás que se va a quedar después con el correr de los años. Van pasando cosas y uno se va cambiando las opiniones, ¿no? Yo, en mi caso, mi señora es paraguaya, entonces bueno, también eso te arraiga un poco más al país. Pero sí, un país que a los uruguayos nos gusta porque tenemos costumbres muy parecidas. Y sí, es un lindo país, la verdad que yo desde que vine siempre me sentí a gusto y bueno, pasando los años sabía que podía ser una opción para vivir también. Juan Manuel, ahora estás en el cuerpo técnico de Sergio Ortemann. ¿De aquí a cuántos años te ves formando vos tu cuerpo técnico? Pero esa es Marlene, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Marlene? Te sigo en Twitter, buenas informaciones de Twitter. Bien, sí. Bien, gracias. Hay forma para todo, ¿eh? Pero todavía no empecé a trabajar con Sergio y ya me querés echar. No, te quiere hacer laburar, claro, que es diferente. No, te quiere ascender. Sí. Te está proyectando ya para ser vos cabeza de cuerpo técnico, Juan Manuel. No. En un principio mi idea era yo ser... cabeza de un grupo de un cuerpo técnico hace años, ¿no? No ahora, o hace un año, dos años.
Después, bueno, se presentó esta oportunidad que era de trabajar con Sergio. Obviamente que Sergio ya viene con experiencia y eso es importante. Tuve la suerte de que él también fuera mi entrenador. Entonces, poder ver cómo trabaja desde otro lado también es importante. Y me gustó la forma, más allá de la amistad que tenemos todo, me gustó la forma de trabajar de él, el trato con los jugadores, su idea futbolística. Y eso, el ofrecimiento de él fue lo que me llevó a tomar la decisión de acompañarlo. Si hoy te digo si armaría un cuerpo técnico yo siendo cabeza, te diría que no, porque no, hoy no se me pasa por la cabeza. Estoy 100% enfocado a poder ayudarlo a Sergio ahí en la labor que él me dio. Y bueno, después el tiempo dirá si él no quiere dirigir más y sigo yo o seguimos de esta manera. Pero en un principio ahora creo que la función que él me dio me gusta. Hay que ver cuando me toque estar ahí en el momento, pero creo que sí, que podemos armar una buena dupla y no es necesario que yo esté solo. Ahora ya como exfutbolista, Juan Manuel, te quiero preguntar, ¿el mejor gol que convertiste con una camiseta en un club paraguayo y tu mejor partido cuál fue? Wow, lo que pasa es que siempre me hacen la misma pregunta, la del gol, y voy a responder siempre lo mismo, porque si no van a decir, este cada vez que le hace una nota cambia de gol. No tengo mucho igual, pero para cambiar. Pero siempre lo dije, por la importancia de lo que era, por cómo fue, por el momento, por todo, el de tiro libre con Fluminense, obviamente que es uno de los más importantes. Sí. ¿Y el mejor partido? ¿Y el mejor partido? El que vos decís, acá la rompí, la descosí hoy. Pero, ¿quién es Quique, no? No, Andrés, pero me está matando el mejor partido como si hubiese jugado uno solo bien. No, por eso. Fue unos cuantos bien, pará. Debe haber algún partido, no dijiste, hoy estuve intratable. Hoy la rompí. Hoy nadie me paró, hoy asistí, hice goles. ¿Alguna vez te habrá pasado, Juan Manuel? ¿O varias veces? No, tampoco varias, pará. Pero sí, no sé. Partido en especial ahora, no sé cuál decirte, pero sí, creo que he tenido partido bueno en el cual me sentía confiado me creía que era Messi, pero no era. Después, cuando me despertaba, era yo de nuevo. O sea, que para cerrar, y justamente aprovechando de esos buenos partidos y el concepto que te tiene Sergio, porque nunca me voy a olvidar el tweet de Sergio Ortemann diciendo: el mejor 10 está sin club, y tiró una foto tuya. Y te vas a acordar, Juan, ¿qué se siente trabajar con alguien que así te admira? Y vos, me imagino también a Sergio, ¿verdad? Admiración mutua. ¿Qué se siente trabajar ahora con él? Sí, no, eso fue hace años, fue hace como 4 años ya. No, nos une una amistad más allá de lo del trabajo que se va a separar a la hora de empezar a trabajar. Pero sí, obviamente, como yo lo admiraba a él como jugador, quizá él me vio, no sé, algo bueno y tiró ese tuit en esa época. Pero sí, es bueno trabajar con gente que ha sido grande dentro del fútbol, como lo es Sergio. Tengo el retorno y me escucho y parece que voy en cámara lenta. No pasa, tranquilo. Pero sí, obviamente la relación que yo tengo con Sergio, la admiración que nos tenemos, es importante. Y bueno, soy un agradecido de que hoy en día me dé trabajo, aunque no tenemos equipo, pero me dé trabajo. Pero ahora lo importante es conseguir equipo próximamente, Juan Manuel. ¿Estarán ya? Ahora eso es lo más importante. No, de hecho me dijeron que ya lo llamaron, que está por ahí sonando ya el nombre de Sergio en primera. Pero bueno, vamos a esperar. Una cortita a bueno, avisanos de qué equipo, así nos presentamos nomás. No, vos vas a ser el último en enterarte, Juan Manuel, no te preocupes, no creo que sea. No creo. Ah, sos de querer tener la primicia siempre, como buen periodista. Y sí. Ahora, te iba a consultar, el Juan Manuel Salgueiro de hoy,
¿Ya mira los partidos de manera analítica o todavía así nada, disfruto, como un asado mientras está dando algún partido de fútbol? No, no, no. Ya lo hay que analizar. Ya se ven de otra manera, otro punto de vista. Obviamente como jugador de repente ves movimientos en la posición que vos jugás o te identificás con alguien. Ahora estamos aprendiendo a verlo de otra manera, el fútbol, que obviamente cuando dejás de ser jugador lo empezás a analizar, a verlo de diferentes puntos. Hoy ya no, ya tengo que estar metido y analizando y viendo, porque todos los partidos son diferentes, hay que saber. Yo estoy aprendiendo a analizar los partidos, ¿no? Que antes quizá no, cosas que no me daba cuenta, hoy sí las veo. Pero bueno, es un proceso también y sí, ya lo veo de otra manera.